Mi nombre es Salvador Servín, soy artista audiovisual y quiero compartirles un poco mi experiencia haciendo la instalación La Reserva de los Sentidos. Lo segundo que tenemos que hacer es la planeación. Cuando estamos en nuestra casa y podemos o queremos hacer un objeto tridimensional, es muy fácil debido a que el objeto ya está en nuestra casa y lo único que tenemos que hacer es colocarlo e irlo cubriendo de diversas partes, fotográficamente hablando. Cuando nosotros hacemos fotogrametría en exteriores, es necesario planear muy bien los viajes porque en ese viaje se tienen que considerar la temperatura que va a existir, si va a existir viento, lluvia, si el sol se va a retirar, y si es así, tomar otras consideraciones como cubrir o filtrar la luz o protegernos tanto de la lluvia, porque esto haría muy difícil poder llevar a cabo la técnica de fotogrametría. Objeto. Se pueden crear superficies, detalles de objetos o detalles grandes, y estos tres tipos de objetos para crear modelos 3D. Si es una superficie, la forma en que nosotros tenemos que tomar la fotografía es como de un zigzag. Empezamos a tomar cada una de las fotografías y comenzamos a hacer el zigzag en forma de S a 90 grados en la superficie. Y una vez que se tiene todo ese cúmulo de fotografías, se procesa. También me encargué de desarrollar superficies de piedra volcánica, en las cuales utilicé la técnica que les comento a continuación. Se utiliza el zigzag para poder cubrir todo el área y después se procesan las imágenes. Para la reserva de los sentidos utilicé especies vegetales y especies animales. Las especies vegetales fue sencillo porque lo único que hice fue mapearlas dentro de la reserva utilizando especies como Echeveria gigiflora, acercarme a la planta que yo deseaba escanear o hacer fotogrametría, cubrirla bien con filtros y proceder a tomar la foto en 360 grados, como les comento, cubriendo cada uno de los ángulos de manera muy cuidadosa. Se tiene que cubrir toda la planta o todo el objeto 360 grados con una diferencia de 15 grados entre cada fotografía. Entre más fotografía nosotros tengamos para realizar un proceso de fotogrametría, es mucho mejor. Pero el principio es el mismo, se tiene que cubrir con fotografía 360 grados el objeto a una distancia, si se quiere un detalle alto, de 45 centímetros, o se puede alejar un poco más la cámara en el caso de que tú quieras tener el cuerpo total de un animal o de un vegetal. Yo les recomiendo que en casa pueden ustedes experimentar con a lo mejor un miembro de su familia estando sentado de la misma forma en la que yo estoy y cubriéndolo de fotografías 360 grados hasta donde ustedes quieran tenerlo. En el caso de pueden tener bustos de personas, pueden cubrir nada más la cabeza, o incluso si tienen tiempo puede ser del cuerpo completo, cubriendo cada uno de los ángulos del objeto o persona que ustedes quieren. Es muy importante considerar que en el caso de fotogrametría, los formatos y la calidad de la fotografía es lo más importante. Si nosotros elevamos la cantidad del ISO, el grano subirá y por lo tanto la calidad de la fotografía decrece. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Es disminuir la cantidad del ISO, aumentar la velocidad para evitar tomas borrosas. En fotogrametría lo que se intenta buscar es que se tenga la fotografía más nítida del objeto posible.
Gobierno de México.